la universidad y ahora el momento que está la educación superior en Chile, doctor, por favor. A ver, le comento, yo creo cual partamos por lo macro y después nos concentramos en nuestra universidad. Yo creo que los grandes desafíos que tiene, yo diría, el sistema universitario global, mundial, pero también el chileno, es la transformación digital y, por otro lado, la formación en ciudadanía. Es decir, cuando me refiero a este segundo aspecto, hay una emergencia de identidades, la mayor parte, o si no toda, muy legítima, pero lo que ello no puede inhibir es cómo somos capaces de pensar y de vivir en conjunto, digamos. A eso me refiero cuando hablo de formación para la ciudadanía. Creo que es un desafío para las universidades, es un desafío para nuestra universidad. Probablemente en el corto plazo, un desafío muy emergente, muy crítico, es atender todo lo que tiene que ver con salud mental de los estudiantes. Es decir, producto de la pandemia, la pospandemia, pero también por todo lo que ha significado el estallido social, o como le queramos llamar, toda la explosión de expectativas que eso ha generado, también, y la vida pospandemia, ha generado probablemente muchos cuadros ansiosos, muchos cuadros que cuesta procesar por sí solo. Y eso es un desafío que tenemos como institución y que tenemos que ver y apoyar a nuestros estudiantes. Pero si usted me pregunta por lo, llamémosle, estructural, uh-huh. Así como hace 20 años el gran desafío del sistema universitario era la reforma curricular, probablemente porque producto de la masificación que en esos momentos se estaba viviendo en la educación superior en Chile, era necesario hacer un conjunto de reformas. Ya no se estaba educando a la élite, se estaba educando ya al chileno promedio, con legítimas expectativas de superación, pero que eso interpelaba muy fuerte a la estructura de enseñanza-aprendizaje que tenían las universidades. Este desafío hoy día no ha desaparecido, sigue existiendo, pero probablemente lo más importante hoy día son la transformación digital, la que nosotros estamos todos viviendo ya, que no nos damos cuenta probablemente, y en la formación de ciudadanía. Ahora, entrando a la Universidad Católica del Maule, es decir, son desafíos que nos interpelan. Yo creo que la UCM ha vivido en los últimos 5 años un crecimiento muy grande. Probablemente un crecimiento de que otras universidades han tomado más tiempo, 10, 15 años a lo mejor. ¿A qué me refiero? Hemos crecido muy significativamente en investigación, en la formación, en posgrado y especialmente en doctorado. Hoy día tenemos alrededor de 220 investigadores activos, es decir, que participan ya sea en proyectos Fondesi como investigadores o como co-investigadores o postulando a la adjudicación de proyectos externos, todo con referato, digamos, o con evaluación externa. Tenemos 10 programas de doctorado, 3 o 4 de ellos claramente transdisciplinarios, es decir, ya más que asociados a disciplinas, asociados a problemas de punta. El programa, por ejemplo, que se acaba de aprobar de salud ecosistémica, u otro de modelamiento matemático, que no es de matemática, sino que es la capacidad de entender problemas de la realidad y modelarlos matemáticamente. Y así, varios otros. Ese crecimiento que se ha dado especialmente en los últimos 5 años y día tiene que ser consolidado. ¿Ah? Porque se ha dado probablemente muy fuerte en algunas áreas, lo que se suele llamar las áreas biotecnología, biomedicina, etcétera, pero hay otras áreas, probablemente en ciencias sociales, humanidades, que necesitan ser reforzadas, necesitan ser apoyadas. No estoy diciendo que todas las áreas tengan que tener el mismo desarrollo, igual, idéntico, porque eso no se da en ninguna parte, pero sí de que haya un proceso de crecimiento equilibrado. Y junto con eso, apoyar mucho la internacionalización, tanto la de pregrado, la movilidad estudiantil de pregrado, el proceso formativo mejora una barbaridad
cuando los muchachos tienen la posibilidad de acceder a otras realidades o tener estudiantes de otros países, de otras culturas que también están compartiendo con nosotros. Y también impulsar la internacionalización a nivel académico, especialmente en el ámbito de los doctorados y en investigación. Es decir, la posibilidad de hacer investigación de punta, altamente calificada, no puede ser sin buenos niveles de redes internacionales. Ese es un desafío. No digo que eso no exista, ¿eh? ni que eso no se haya desarrollado, pero hay que fortalecerlo, hay que consolidarlo. Perfecto. Rector, ¿y cómo se inserta la Universidad Católica del Maule, una universidad que tiene un perfil público, por supuesto, que busca justamente afrontar los problemas urgentes que tiene no solo el país, sino también la región, con la figura, además con este proceso de descentralización y regionalización que está enfrentando el propio la región del Maule y todo el país, con esta figura de los gobiernos regionales, que van de a poco adquiriendo cada vez más facultades, por lo tanto van de a poco necesitando también del apoyo justamente de la parte pensante de la región y la universidad en sentido, tiene un rol relevante. ¿Cómo se inserta la UCM allí, rector? Bueno, tenemos ya iniciativas que diría que están consolidadas, que sería a lo mejor exagerado decirlo, pero que ya tienen una presencia clara alrededor de los problemas de la región del Maule. Tenemos toda una línea de investigación en el ámbito del secano costero, que es una de las zona más rezagada que hay dentro de nuestra región. También programas de investigación en neurociencias, que tienen que ver también con dinámicas regionales en ese ámbito. El desarrollo de la investigación alrededor del cáncer gástrico, incluso con patentes obtenidas en ese sentido. No sé si usted sabe, pero el cáncer gástrico es de la mayor prevalencia en la región del Maule respecto a todo el país. Es decir, podría anunciarle varias otras iniciativas. El centro de atención temprana que tenemos en alianza con la colonia hispana de nuestro país, de nuestra región, y así varias otras. Es decir, tenemos una voluntad de estar al servicio de nuestro entorno. Es decir, si usted me pregunta, no me lo he preguntado, pero solo se lo comento, es decir, cuál es nuestra aspiración o cuál es nuestro relato que quisiéramos tener. Es una universidad compleja. Yo creo que la región se merece una universidad compleja como la nuestra, o que busca ser compleja, moderna, y con un claro sentido de vinculación y de servicio con su entorno. Nosotros tenemos en total hoy día como 2.200 estudiantes pregrado, 12.200, y yo creo que hemos llegado a una meseta de unos 13.000, y yo creo que nos vamos a quedar ahí, ya con eso ya vamos a tener como la masa crítica a que aspiramos. Pero sí en investigación y en posgrado, sí hay espacio para avanzar, tenemos que avanzar en eso. No, obviamente no vamos a llegar a esos números, tenemos en este momento alrededor de 100 estudiantes de doctorado, esperamos llegar a 300 estudiantes de doctorado, que sería un número de aquí a 5 años, una cosa así. Por ahí va el espacio de crecimiento y de consolidación. También articular muy bien el posgrado con el pregrado, que es también un gran desafío. Es porque uno habla fácil, dice que ya los muchachos pregrados se diferencian después o tienen la oportunidad de diferenciarse con un buen magíster de especialización, pero eso hay que articularlo bien, y es también un desafío, yo diría, de la gran mayoría de las universidades, y también un desafío nuestro. Perfecto. ¿El mensaje que usted le daría a estos papás? Mire, yo creo que una de las... No podrá, papá. No, a la comunidad. A ver, creo que las universidades, si somos de las pocas instituciones que seguimos teniendo una alta credibilidad. Y tenemos que dar fe de esa credibilidad. Yo creo que las universidades hoy día tenemos una oportunidad de constituirnos en un ámbito de sentido para los estudiantes, para los muchachos. Cuando hablo en un ámbito de constituirnos en un ámbito de sentido, es decir, que podamos y aprendamos a trascender nuestras individualidades en cuanto tal, con nuestras legítimas identidades, para poder pensar en un sentido colectivo, en un sentido de servicio público. Cuando me refiero en un ámbito de sentido, me estoy refiriendo a eso. Yo creo que estamos viviendo en un mundo
como dice Eugenio Tironi, es decir, una sociedad muy impaciente. Y que todo lo quiere hoy. Que todo lo queremos ahora, todo lo queremos de inmediato, y todo muchas veces sin saber por qué. ¿Eh? Y las universidades tenemos que aprender a convertirnos y profundizar ese ámbito de sentido que muchas veces está esperando la sociedad, yo creo que con eso le hacemos bien a nuestra sociedad.